Diariamente a la terminal terrestre de Guayaquil ingresan entre 800 y 1000 venezolanos. Muchos de ellos se enteraron del terrible accidente en la vía Papayacta, en el que murieron varios de sus compatriotas. Porque a lo mejor nuestra familia pensará que también en ese bus íbamos nosotros. Esos que fallecieron en ese accidente son unos guerreros, así como nosotros, que luchamos y luchamos, hasta ampollas nos salieron en los pies. Marcelo Archilla salió de Caracas hace 2 semanas. Tiene los pies lastimados. Su destino final es Perú, en donde dice puede conseguir un trabajo. Pasamos 5 días en San Miguel para sellar nuestra entrada legalmente aquí al Ecuador. En Guayaquil, la crisis humanitaria es atendida por la Cruz Roja, la Fundación Hogar de Cristo, la Fundación Terminal Terrestre y el municipio de Guayaquil. Se ha logrado prestarles atención prehospitalaria y en la casa de acogida de Hogar de Cristo, también lo que es comida. Los llevan cómodamente en unos buses a un sitio en donde ellos puedan comer y donde puedan dormir entre 3 a 4 días. Los venezolanos reciben ayuda en la terminal terrestre desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Para Vecinos en TV, Henry Avelino.